chicos! ¡Ipe! Bienvenidos al pueblo de los cuentos de hadas. Usted es una dama hermosa. Pinocho, veo que tienes buen ojo para la belleza. Veo que no ha crecido tu nariz. Por supuesto, no estoy mintiendo. ¿De verdad? ¿Acaso no nos vemos bien juntos? Sí. Bien, diviértase. ¿Lo viste, verdad? ¿Cómo creció su nariz? ¿Qué? ¿Entonces tú también piensas que soy feo? ¡Ay, Dios! ¿Entonces pensabas que eras guapo? ¡Ah! ¡Nunca pensé que pensaras eso de mí! ¡No puedo creerlo! ¡No es para tanto! ¿Por qué estás haciendo tanto drama? ¿Por qué muere? ¿Quieres que haga que tu nariz deje de crecer incluso cuando mientes? ¿En serio? ¿Puedes hacer que mi nariz deje de crecer? Por supuesto. Pero, ¿entonces no ocurrirá un error en la ciudad Babel? No hay problema. Nadie lo sabrá. ¿No quieres mentir todo lo que quieras y hacer bromas? Sí quiero, pero... Entonces harás lo que te digo, ¿cierto? ¡Guardianes virtuales! ¡La mentira de Pinocho! ¿Estás diciendo que después de que los secuaces de Adam aparecieron en Ciudad Babel, ha habido un incremento de errores? Sí. Creo que los secuaces de Adam están sembrando virus a propósito, induciendo a errores para que ellos puedan recolectar los chips de Adam. Si están recolectando los chips de Adam, deberían hacerlo de una sola vez. ¿Por qué los están buscando uno por uno? ¡Santo cielo! ¡Es porque no saben dónde están todos! No, entiendo. Incluso yo no puedo ubicar con precisión dónde está Adam. Para encontrarlo necesitaremos más datos y más tiempo. En otras palabras, por el momento tenemos que esperar a que los secuaces de Adam hagan un movimiento primero. Ay, entonces tomará mucho más tiempo encontrar a mi papá. ¿Lo siguieron? Los secuaces de Adam deben de haber aparecido. Todos activan el sistema. ¿Qué? Quizás la información está incorrecta. Tal vez estemos en el lugar equivocado. Definitivamente estamos en el lugar correcto. ¿Ese es? ¡Pinocho! Bienvenidos al pueblo de los cuentos de hadas. Pinocho, ¿sucedió algo aquí? Recibimos un informe de que ocurrió un error en el sistema. ¿Un error en el sistema? No he escuchado nada al respecto. Mentí, pero mi nariz no creció. ¿Entonces no viste gente sospechosa? ¿Gente sospechosa? Ahora que lo pienso, había una mujer alta, un hombre y un hombre gordo. ¿Estos tres estaban haciendo algo? Parece que son los secuaces de Adam. ¿Te acuerdas dónde los viste? Los vi hacia el este, en la playa ballena. ¿Playa ballena? Está bien, vamos. Gracias, Pinocho. ¿Saben dónde está la playa? No, ya vengo a tomar ¡Santo cielo! Yo los guiaré
síganme. Ya, dale. El camino de la izquierda es muy cómodo con una gran vista, pero tomaré el día entero. El camino de la derecha es un poco difícil, pero si te das prisa, solo tomará una hora. ¿Qué camino elegirán, chicos? ¡El de la derecha! Gracias a esta señora, mi nariz ya no está creciendo. Incluso cuando miento, puedo hacerles todas las bromas que quiera a los guardianes. ¡Qué bien! Estoy muy emocionado. Será mejor que vaya yo también. Ya, sal. Pinocho, seguro que es por aquí. A pesar de que es un mundo virtual, es tan difícil. Oh, Dios, creo que voy a perder peso. Ay, si pierdes peso con este ejercicio, entonces no habrá una sola persona gorda en el mundo. Claro, yo se los advertí. Es un atajo, pero es el camino más difícil. ¿Qué pasa, Munchy? Ya estamos cansados. ¿Por qué ladras tanto? Guardianes, ahora verán. ¿Estás seguro de que los secuaces de Adam están aquí? ¡Di la verdad! Por supuesto. Mira mi nariz. Sigue estando igual. Primero, tenemos que subirnos a esa balsa y alejarnos en el mar. ¿A dónde vamos ahora? Me parece bien. Solo confíen en mí. Yo solo les digo la verdad. Ay, me mareo mucho en el mar. ¿En dónde nos vamos a encontrar en este vasto mar? Estoy cansado y tengo mucha hambre. Pinocho, ¿estás seguro que es aquí? Claro, muy pronto. ¿Ah? ¡Miren qué es eso! ¿Qué está pasando? Está demasiado oscuro para ver. Debemos tener cuidado. Se las ingeniaron para encontrarme. ¡Pinocho! ¿Qué estás haciendo con Ross? Estás del lado de Ross, ¿verdad? Fueron muy tontos al dejarse engañar por él. ¿Pero por qué Conaris no creció cuando estabas mintiendo? Eso no es asunto tuyo. Tal como dijo esta anciana, mi nariz no creció, incluso cuando mentía. Gracias, anciana. ¿Dijiste anciana? Está bien, Pinocho. Lo que no sabes es que yo también te mentí. Esta ballena está a punto de desaparecer de Ciudad Babel por un error. Entonces, chicos, ustedes también van a desaparecer junto con esta ballena para siempre. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Entonces, tú nos estuviste mintiendo todo el tiempo. ¿No? Sí, claro, nos mentiste. Anciana, dijiste que si hacía lo que decías, mi nariz no crecería incluso si mentía. No deberías confiar demasiado en los extraños, pequeño. Cuando un día esto se convierta en el mundo de Adam, entonces nadie te recordará. ¡Desaparezcan, guardianes! ¡Esto es malo! Si se eliminan los datos de esta ballena, entonces todos seremos eliminados junto con ella. ¡Pinocho, esto es tu culpa! No tenemos tiempo para esto. Pensemos en una forma de escapar de la ballena. Esperen, en el cuento Pinocho hace que la ballena estornude para salir de la panza de la ballena. ¿Estornudar? ¿Cómo podemos hacer estornudar a la ballena?
Solo quería convertirme en un niño de verdad. Por favor, déjeme ir, anciana. Pinocho, escapar de este lugar depende de ti. ¿Cómo? Es algo que solo tú puedes hacer. Es cierto. Puedes hacerle cosquillas a la campanilla de la ballena. Si miento mucho, creo que será posible. Pinocho, ¿qué opinas del cuerpo de Mino? Yo creo que está delgado. ¿Funcionó? Sí. ¿Qué? Pero al menos mi cara es linda, ¿cierto? Sí, parece que serás popular entre las chicas. Oiga, ¿no huele mal este lugar? Es un olor muy refrescante. ¡Pinocho! ¡Date prisa! Oye, ¿quieres vivir aquí por el resto de tu vida? Sí, quiero vivir aquí. ¡Para siempre! ¡Te vas a morir! Si se eliminan los datos, también mueres. A los sicarios se van a morir. Siento mucho que mis mentiras hayan puesto a todos en peligro. También escapamos de la ballena gracias a tus mentiras. Pinocho, no mientas de ahora en adelante. Está bien, no volveré a mentir nunca más.